En este segundo día del marco de la feria La Mejor Taza de Minariño 2022, recibimos a productores y productoras de nuestros departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, estuvieron presentes en la Plaza de Nariño de Pasto. Bueno, esta es la muestra de la capacidad que tiene el campo nariñense y el campo también del Cauca, del Valle del Cauca, del Chocó. Excelente, esto es algo extraordinario. Este es el segundo mercado que se hace en la RAP del Pacífico. Camilo Lloreda viene adelantando. Además del modelo de preventas, o sea, usted aquí cuando mira aquí ya hay la gran cantidad de productos ya están vendidos, se vendieron a través de línea por internet. Y lo otro, que ya no hay intermediación, entonces es directo con el productor. Y la otra intención es que esto en Nariño se convierte en verdaderas alternativas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Desde el Ministerio de Agricultura queremos seguir aportando a mejorar la producción, la productividad, la transformación agroindustrial, apoyar en que Colombia pueda avanzar en esos procesos agrologísticos y de circuitos cortos de comercialización que permitan ser más competitivos, pero además minimizar la cadena de intermediación que tienen nuestros productos colombianos. Ofertando los mejores productos de cada región, apostándole al agro como herramienta de desarrollo y construcción de paz. Bueno, gracias primeramente a Nariño por la invitación y por tenernos en cuenta al Departamento del Cauca. Para nosotros eso nos da un impacto, nos da a darnos a conocer como asociación, como organizaciones, ya que con nuestros productos pues somos una asociación bandera, porque tenemos de diferente variedad. Nos han dado la oportunidad de mostrar nuestros productos a todo el público, de hacernos conocer como Tumatay, promocionar nuestros productos de licor, de chocolate, muy excelente y muy bien. Ojalá sigamos con esta iniciativa para que conozcamos todos nuestros productos de todo nuestro territorio. Me ha parecido excelente, me sorprendió porque los precios están muy cómodos. Nosotros seguimos disfrutando del segundo día de feria, la más grande del suroccidente colombiano. Quiero extenderles la invitación a que nos acompañen el día de mañana al tercer día de la mejor feria, la Taza de Minariño.